debido a compromisos profesionales míos que me impedían estar con vosotros a finales del festival, y la verdad es que me parecía imperdonable organizar una noche freak y no poder venir a compartirla con todos los freaks del festival y todos los freaks de Las Palmas, que, bueno, debo decir que sois de los más fieles y de los mejores que hay por ahí, ¿no? Y por eso es el motivo de haber abierto este año con la noche más freak al principio del festival. También es cierto que otros años, hace mucho, se hizo así y teníamos un poco también la curiosidad por ver si podíamos darle un empujoncito a la gente para el primer fin de semana de festival, que ya viniera la gente a los cines y que así de paso se enterara de lo que va a venir después, porque va a haber mucho y buen cine en el festival, y algunas películas freaks que podían haber estado aquí pero no llegaron estarán el resto de los días en el festival, así que miraros bien el programa. Bueno, lo que acabáis de ver ya para abrir boca es un corto que es un poco el corto fundacional del cine gore, freak y psicotrónico español. Todos los años ponemos algún clásico, más o menos clásico, a Roger Corman, una película de la Hammer, Michael Powell o algo así, pero este año nuestro clásico era precisamente este Mama de Pablo Berger, el director de Torremolinos 73, que debutó precisamente en el cine con este cortometraje de humor negro y de gore y marcianos y Torre Bruno, que es del año 1988 y en el que ya estaba Álex de la Iglesia como director artístico, colaboraciones de gente como Harry y otros que luego iban a estar constantemente empujando ese nuevo cine español más gamberro, más de género, que bueno, pues un poco sigue durando hasta hoy, ¿no? Luego toda esta gente estaría en Todo por la Pasta, en Acción Mutante, Los Torrentes, etcétera, etcétera, y ha sido nuestro pequeño guiño al cine freak nacional. A continuación podréis ver un corto de animación, Cold Hunter, que yo creo que es uno de los más espectaculares que he visto en los últimos tiempos. Luego habrá un momentito de parada y ya empezaremos con los platos fuertes de la noche, que son en primer lugar Hachi and Sipak, una producción de animación de Corea del Sur que es auténticamente delirante. Yo creo que es una de las películas con las que más me he reído en los últimos años. Es prodigiosa en cuanto a la animación y a la técnica, pero además es una comedia de ciencia ficción satírica y negra con un espíritu underground muy, muy salvaje y muy cabrón, y yo creo que la vais a disfrutar mucho. A continuación viene ni más ni menos que la última obra maestra de George Romero. De George Romero, ¿qué os voy a decir? Salvo que es el inventor de los zombies, de los de verdad, los que dan miedo, y que precisamente con esta película ha vuelto a sus inicios en muchos sentidos. Por una parte ha vuelto a retomar el momento de La Noche de los Muertos Vivientes, al principio de la saga, y por otra parte ha vuelto a hacer un cine mucho más radical, más independiente, más con menos medios si se quiere, pero con muchísima imaginación, demostrando precisamente que con sus 60 y pico años es un director mucho más joven y más radical que muchos directores jóvenes de cine de terror que no están ni mucho menos a la altura de la película, que ha funcionado muy bien en todos los festivales y yo creo que merecidamente. Y después habrá otro breve descanso y finalmente pues la película sorpresa, que para que sea una sorpresa no puedo deciros cuál es, aunque ya se han ido dando pistas estos días. Puedo adelantaros, que es lo que se ha dicho ya, que es una película de quizá el director coreano más importante, más de culto de los últimos años, sobre todo pues con una serie de películas de tema bastante cruel y con bastantes elementos fantásticos y extraños. Es su película más polémica, porque a unos gusta mucho, a otros menos, pero me parecía importante que este director, que es sin duda uno de los más importantes del panorama mundial y quizá el más importante del cine coreano actual, estuviera presente también en La Noche Más Freak. Creo que hemos conseguido realmente, a pesar del adelanto, una noche freak ejemplar, toda con cine de la última jornada de lo más candente, y que bueno, pues espero que aún así el año que viene podamos superarnos y volver a traeros lo mejor de la cosecha de cine freak que encontremos. Y nada más, que disfrutéis de todo y nos veamos el año próximo. Gracias a todos.